escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Inspiración Holística. El despertar de tu ser interior. Nosotros somos Héctor Montes y Claudia Reyes. Este espacio es tuyo, dedicado para que alimentes tu alma y reconectes con ese maravilloso ser que llevas dentro. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a Inspiración Holística. Bien. Bienvenidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles aquí el día de hoy, sábado 14 de agosto del 2021. Bienvenidos a Inspiración Holística, el despertar de tu ser interior. Mi nombre es Héctor Montes y me da mucho gusto saludarlos, que estén de nueva cuenta con nosotros. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de la página de internet de Proyecto Radio MX, a través de las redes sociales también de Proyecto Radio MX y también a través de la página de Facebook y el grupo de Facebook de Inspiración Holística. Si pasa por esta frecuencia, por esta página, dele like y comparta. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, también. Vamos a continuar con nuestro ciclo astrológico. Empezamos la semana pasada platicando de toda la cuestión de los cinco planetas retrógrados, que algunos ya están vigentes, los cuatro primeros planetas retrógrados. Viene el quinto para finales de este mes. Y bueno, el objetivo es seguir trabajando, seguir platicando con ustedes, charlando, trayendo gente experta que nos comparte sus diferentes puntos de vista acerca de lo que está pasando, acerca de las cuestiones del contexto astrológico. Y hoy queremos platicar con un gran astrólogo internacional. Es el maestro Sami Astrosam. Con él vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, que es el al encuentro de nuestro ser y la conexión consciente, que es prácticamente la introspección personal y con toda la influencia astrológica, qué es lo que debemos estar buscando nosotros. Y bueno, pues bienvenido, mi querido Sami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Héctor. Buenas tardes a Claudia. No sé si se encuentra presente. Y buenas tardes a todos. Un gusto saludarte, un gusto saludar a tu audiencia y aquí a tu disposición y servicio. Un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias, Sami. Déjenme platicarles, amigos de Inspiración Holística, que Sami Astrosam, pues prácticamente tiene una trayectoria muy amplia. Tiene prácticamente, él es originario de, tiene una situación curiosa, nació en Estados Unidos. Él está básicamente también nacionalizado peruano. Y pues obviamente se ha dedicado a viajar por todo el mundo y tiene mucha relación también con México. Sami, en este momento él ha trabajado o está dando consultas astrológicas para el tema de las lecturas de distintas cartas astrales. Por otro lado, también ha trabajado en conectar prácticamente con el ser interior. Él ha tenido algunas experiencias que ahorita nos va a platicar de cómo conectó, cómo logró en este camino de la astrología también conectar con esta situación de la introspección, del el crecimiento interno y obviamente el desarrollo o la evolución del contexto 360 de una persona, que sabemos todos nosotros que somos seres integrales, seres físicos, mentales, espirituales, áuricos y emocionales. Y bueno, prácticamente ha sido docente de astrología a través de sus charlas y talleres, algunos cursos que él también da a nivel online y bueno, también es autor del libro Desde el Malecón, que ahorita vamos a platicar de ese genial libro, mi querido Sami. Bienvenido aquí a este tu espacio, mi querido Sami. Muchas gracias, mi querido Héctor. Muchas gracias por esa amplia y hermosa presentación. Solo complementar que tuve la oportunidad también de traer un trabajo formativo en Colombia durante muchos años. Y efectivamente hoy estoy desde esta hermosa tierra mexicana, a través de un recorrido desde los Estados Unidos, Colombia, Perú y México, en donde también he tenido oportunidad de desplazarme para mi servicio.
y hoy en día estamos en el mundo, hoy en día estamos en un solo sitio en el planeta. Cuando me preguntan, ¿y cuándo regresas? Y digo yo siempre estoy aquí, ¿a dónde tengo que regresar? Si desde cualquier sitio hoy en día vía internet podemos estar en conexión y podemos atender nuestro servicio. Así que pues, muchas gracias y aquí a tu disposición. Gracias por la presentación de mi libro también, mi querido Héctor, del cual también te agradezco un espacio para comentarlo. Y bueno, aquí a disposición de tus inquietudes y de tu linda audiencia. Bueno, pues antes que nada y antes de que se nos olvide, mi querido Sammy, a mí me gustaría platicarle al auditorio que tenemos, acabas de lanzar tu libro, este libro que ahorita vamos a platicar de él, que esté atenta la gente porque vamos a promocionar, vamos a hacer una activación con el tema del libro, ¿no? ¿Qué tienes tú pensado para compartir con el público, mi querido Sammy? Bueno, el libro se llama Desde el Malecón, el maravilloso viaje de transformación, y es un producto de más de un año de trabajo, de unas 600 horas de trabajo dedicado frente a la escritura, a un proceso muy, muy profundo de revisión y de exposición del proceso de transformación de este ser, que se narra a través de una novela de aventura, una novela muy, muy sencilla de lenguaje que permite compartir para todos cómo podría entenderse esa oportunidad de atender un proceso de transformación interior a través de un viaje que hacemos en nosotros mismos y a través de una serie de experiencias que he tenido la oportunidad de vivir. Lo comparto con mucho cariño, y ese viaje podría ser el de cualquiera, el de cada uno de nosotros. Con todo cariño, como te ofrecía mi querido Héctor, y a tu disposición, pues ponemos un ejemplar al regalo, digámoslo así, de tu audiencia. Y para aquellas personas que estén interesadas en la consulta, pues vamos a darles un precio muy especial por el hecho de atender este lindo programa y además por la oportunidad también de que puedan adquirir esta obra. Así que ya lo conversaremos, mi querido Héctor, dentro de la entrevista. Perfecto. Y el libro tiene esa particularidad, de contar cómo desde las crisis, a las que conocemos como crisis, se encuentran maravillosas oportunidades de renovación, de entendimiento frente a nuestro sentido de existir y de encaminar nuestra vida hacia propósitos mucho más elevados y mucho más profundos y con mayor sentido. Bueno, y hasta ahí me extiendo. Mira, así que ahí la primera presentación, mi querido amigo. Pues muy bien, mira, Sammy, algo que es importante para la gente, este libro que es bastante nutritivo en el sentido de que, como tú decías, todos vivimos experiencias y obviamente en el trayecto de repente llegamos hasta el fondo, ¿no? En donde tal vez entramos en conciencia, algunos sí, algunos no, algunos a la mitad, etcétera, pero es como una guía, una abrir la conciencia y decir, oye, a mí también me pasa lo que le pasó a Sammy. Y la otra parte importante es, oye, te doy también los tips, las recomendaciones, ¿no? En base a mi experiencia de lo que yo hice para poder comenzar a transitar de una manera más amable por este mundo y con una visión y una conciencia mucho más amplia. Esa es la parte, yo creo que el tema de la perspectiva que tú tienes con este viaje de transformación que tú lo llamas, que finalmente a toda la gente con la que platico en este programa y fuera del programa, siempre llegamos en la vida a un punto en donde te hace reaccionar, ¿no? Y la vida, la experiencia, la cuestión que tú quieras llamarle y que cada una de las corrientes energéticas, el tema también de la astrología, te dicen, oye, finalmente estás aquí para tomar rumbo, para tomar acción en base a tu misión, y la vida te va poniendo los esquemas para que tú también vayas tomando esas experiencias y obviamente evolucionando de la mejor manera. Ya dependerá de ti cómo lo vayas haciendo, pero la verdad es que recomendable. ¿Cuándo es que lanzas este libro o la fecha de la publicación oficial, mi querido Sammy? Gracias, mi querido Héctor. Bueno, así es como logramos integrar en este proceso de transformación una línea que encuentre sentido con nuestra existencia, con nuestro propósito de vida, alineado adecuadamente. Nada de las circunstancias que nos ocurren en nuestra vida
son experiencias que no tendrían propósito, que no tendrían un sentido constructivo e integrativo en nuestro proceso de evolución interior. Y con respecto al libro, el libro va a salir publicado a partir del día 21 de agosto, es decir, estamos a apenas una semana de tenerlo ya a través de Amazon y además a través de la editorial Barker & Jules en 163 librerías a nivel mundial, como ellos me lo han comentado. Así que pues está a disposición de todos a partir del próximo 21 de agosto en la red, en Amazon.com o en Amazon México, como querramos verlo. Y tenemos la oportunidad de enviarlo en dos formas. Una es el formato virtual a través de Kindle y el otro es el formato del libro que se conoce como impresión bajo demanda, donde puedes hacer llegar a tu casa en 72 horas una copia física de la publicación. Esas son las oportunidades que tenemos a partir del 21 de este mes. Bien, entonces estamos de estreno, mi querido Sammy, con este libro, con esta publicación. Te deseamos el mejor de los éxitos con esta esta reseña personal. Y obviamente comentarle también a la gente que nos está escuchando que tal vez está ahorita investigando en las redes sociales, oye, ¿quién es Sammy? ¿A qué se dedica? ¿Qué tanto ha trabajado? Y la verdad es que, además de ser astrólogo, Sammy, pues tiene todas otras corrientes energéticas con las cuales ha ido trabajando, ha ido evolucionando también de manera personal. Ha trabajado, por ejemplo, en el tema, corrígeme si estoy en lo correcto, en el tema de lo que son medicina alternativa, terapias holísticas, registros akáshicos, canalizaciones, etcétera. ¿Es correcto, mi querido Sammy? Bueno, mi querido doctor, sí, es correcto. O sea, no tengo mi formación terapéutica en cada una de las áreas que has mencionado. Sí tengo mi formación profesional primero como base en algún momento de mi vida desde la arquitectura, en donde también tuve la oportunidad de especializarme en Feng Shui o Feng Shui, como se conoce. También tengo mi formación como terapeuta holístico en flores de Bach. No le dicen Bach, sino Bach, del Centro Bach en Londres. Y esto me ha complementado. Y obviamente tengo mucho recorrido conjunto con hermanos de camino que se han dedicado a la medicina sagrada de la Pachamama de la Tierra, como se conoce, por ejemplo, en el Perú. Creo que aquí también le dicen Pachamama en México. Sí. Y adicionalmente, todo lo que tiene que ver con esa medicina alternativa también, en donde he trabajado conjuntamente y conozco del tema en profundidad, digamos, de registros akáshicos, de geometría sagrada, de qué otra cosa, bueno, la misma medicina alternativa que estábamos mencionando a través de Reiki, digitopuntura, y hoy por hoy también numerología. Esos son temas que me integran, astrología cabalista, son temas que han integrado a mi formación como astrólogo y que me dan un mundo más amplio. Constelaciones familiares y canalización también me faltaba dentro de ello, aquí me recuerda. Perfecto. Así que sí, hay un trabajo conjunto de acompañamiento de muchos años desde este servicio, ya de muchos años y con mucha humildad, de mucha experiencia, diría yo, de miles de cartas en el servicio. Eso es prácticamente lo que yo quería, que la gente comenzara a conocerte, Sammy, porque seguramente te vamos a tener en algunas otras presentaciones, en algunos otros programas. Y yo de una vez le invito a la gente a que conozca lo que hace Sammy Astrosam, y lo puede buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube, porque tienes tu canal de YouTube. Lo puede buscar en SWK Astrología Sammy Astrosam, Sammy con doble M. También lo puede contactar o lo puede ver también en la página web www.swkastrologia.com. Ahí también puede ver la información de Sammy. Y lo puede localizar si llegan a tener alguna consulta personal al más 51-962-243-855. Este teléfono de WhatsApp, Sammy, ¿de qué país es? Este teléfono es del Perú, pero es el que utilizo para todos los contactos y todo lo que tiene que ver con la agenda de consultas y de prácticas particulares. Entonces, ya lo sabe, puede contactar al maestro Sammy Astrosam, puede ver también lo que ha hecho a través de sus redes sociales, a través de su página de internet.
Y bueno, vamos a empezar, mi Cosame, ya viendo todo este contexto, quién eres, qué es lo que envuelve todo tu conocimiento que realmente has seguramente aterrizado en un contexto integral en tu libro y además en todo el tema de lo que es el análisis de las cartas astrales con la gente. Pues obviamente todo este bagaje que traes te da una perspectiva muy particular y una estructura para dar las mejores la mejor atención a la gente que te está consultando. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy vemos tantos cambios, Sammy, y vamos a hablar del contexto de la humanidad. Hoy estamos viendo muchos cambios. ¿Y qué está pasando con nosotros como seres humanos? Hay mucho movimiento, hay mucha reacción. Sabemos que estamos en la era acuariana. Sabíamos que iba a haber revoluciones internas, ¿no? Y eso se va en el eco colectivo. Y hoy estamos viendo no solamente a la humanidad, sino el eco de la Madre Tierra, cómo está sacudiéndose, cómo está acomodándose prácticamente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, tendríamos varios programas para necesitar tiempo suficiente para explicar qué está pasando en detalle. Pero vamos a buscar hacer un resumen muy corto, mi querido Héctor. La humanidad está pasando por un proceso de transformación fundamental. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. En el 2012 inició un proceso de cambio muy importante, como bien mencionas tú, al inicio de lo que se conoce como la era de Acuario, que va a ir hasta el año 2038, en un proceso largo de estos 26 años. Pero para no extendernos en una dinámica que nos podría generar una gran frustración frente a tanto tiempo, digamos que particularmente en el año 2012 inicia este proceso de cambio. Estos primeros 7 años para algunos fueron tal vez imperceptibles, tal vez para la gente que estaba realmente conectada en el camino de transformación y de servicio, se sintió o lo sentimos un poco más. Pero en el año 2019, en diciembre, y ahí tengo yo, por fortuna, tengo videos que atestiguan de todo este proceso que estoy mencionando, mencioné que había una apertura muy importante de los portales de transformación de la humanidad. No la veíamos venir para ese momento porque se veía como unos cambios importantes. También mencioné en enero del 2020 la importancia que se veía con la conjunción de Saturno y Plutón, que se presentó, si no estoy mal, el 13 de enero, y se mencionaba claramente la necesidad de desprendernos de todo ese lastre que nos estaba de alguna forma como sobrecargando frente a este proceso de transformación de la humanidad, un lastre que nos, digamos, nos anclaba a toda esta, digamos, aparente normalidad que nos permitía, que no nos permitía evolucionar a la velocidad requerida. Tal vez hasta ahí para algunos podrían ser como, bueno, habladurías y este loquito pues nos está planteando cambios, como que se viene algo fuerte, pero luego en marzo se refuerza el tema que ya desde diciembre y enero venía con aquel problema que inicialmente era de los chinos, ¿no? El famoso cuento de este bicho que nos tiene como tan consternados. Y este tema, pues, ha despertado varias cosas. La primera, una forzosa necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Algunos los llaman como enclaustramiento o que nos tienen encerrados. Yo diría que son procesos de refugio. No hay nada más difícil que encontrarse con uno mismo. Esto genera, de alguna forma, una profunda paranoia inicial y luego una profunda paz interior a través de un trabajo de transformación. Y eso fue lo que ocurrió. La humanidad se ha visto desde dos circunstancias. La primera, entendiendo que el problema ya no es de los chinos, sino el problema es de toda la humanidad. Es decir, ya estamos en una conciencia colectiva y ya estamos en un trabajo de transformación interior que nos requiere encontrarnos con nosotros mismos. El año pasado, también ya con lo que digamos que formalmente se hablaría del inicio de la era de Acuario, entraron dos planetas a diciembre del año pasado, el 21 de diciembre. Entraron tanto Júpiter como Saturno a los 0 grados de Acuario. Esto es muy importante. Júpiter tiene un ciclo de un año que nos habla de todo el año pasado, iniciando desde diciembre y hasta diciembre de este año, que nos está hablando cuando entra en Acuario de la renovación y construcción de las nuevas creencias. Es decir,
¿Qué está pensando la humanidad en este momento? Fíjense, perdón, fíjense cómo la humanidad, a través de todos estos forzosos cambios, está cambiando y está revaluando lo que realmente es importante, lo que debe integrar el individuo desde su propio sentido de existir y desde sus propias prioridades. Y cómo el planeta también está teniendo exigencias de atención a sus propias prioridades. Ahora, paralelamente con este proceso, en diciembre del año pasado también Saturno, que tiene un ciclo de 2 años, en ese mismo signo en Acuario, nos está diciendo, vamos a renovar las nuevas reglas de juego, perdón la redundancia, las nuevas reglas de juego. Es decir, va de la mano además con otro planeta que se llama Plutón, que desde Capricornio está haciendo todo lo que es el reformateo de los pilares de la humanidad. Veamos entonces el proceso integrativo. Plutón está, reformando los 4 pilares fundamentales, llamémoslos así, que son ciencia, política, economía y religión. Por ciencia entendemos todo lo que son los procesos científicos también, todo lo que son los procesos de salud, todos los procesos que tienen que ver con alimentación también. Por tecnología hablamos de todo este concepto de redes que estamos viendo y las velocidades en las cuales se están moviendo todos los avances de la humanidad. Ahí también estamos viendo todo el tema del grito del planeta sobre su trabajo de transformación y cómo debemos atender los recursos renovables o no del planeta. Por economía estamos hablando cómo está redistribuyéndose la riqueza, cómo se redistribuye el patrimonio, cuáles son los conceptos de disfrute hoy en día. Ya el concepto este de tengo que o debo que, como el que tenía que ir a la oficina o debe ir a atender su trabajo, está cambiando por un concepto mucho más interesante que es el disfrutar la vida, lo que se valora como el ocio, el disfrute, el bienestar, la seguridad, el confort. Y por último, las creencias, ¿no? La religión no solamente hablamos con mucho respeto de los clubes religiosos, ¿no? Que nos generan algunas diferencias, sino trabajar en vínculo con la fuente, con el creador, en integración ya de creencia holística. Holística me refiero que es un solo ente con todo el planeta. Entonces, y ya para redondear, entonces Saturno está trayendo las nuevas reglas de juego que Plutón también está haciendo, digamos que está transformando con sus cambios de sus pilares. A esto, pues entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No solo solamente ver cómo cambia el mundo, sino cómo nos integramos a él. Ahí con eso termino esta primera explicación. Espero no haberme extendido, mi querido. No, perfecta tu explicación, perfecto el contexto de lo que nos estás comentando, Sammy, acerca de lo que es el contexto de lo que está pasando con la humanidad. Ya me gustaría en 2 minutitos antes de irnos al corte, que nos dijeras estos ritmos y cambios, cómo los puedes ser previsibles desde la astrología. Ahorita me decías todas las posiciones o dónde se ubican los planetas en cada época del año y qué es lo que está ocasionando. De manera colectiva y de manera individual, ¿cómo tú describes? Porque la gente dice, bueno, sí, la astrología me dice la tendencia o por dónde puedo caminar, etcétera. Pero, ¿tú cómo dirías que es previsible? ¿Por qué es previsible desde la astrología esto? Bueno, es muy sencilla la explicación. La astrología se mueve con 2 referencias. La referencia de tiempo y la referencia de espacio. Es decir, cuando yo llego a este universo y tomo mi primera bocanada de prana, mi primera bocanada de aire, y conecto con el universo en mi propósito de avanzar, en mi proceso evolutivo, me dan 2 planos, el plano de tiempo llamado vida y el plano físico llamado planeta, Gaia, Gea, como querramos llamar. Entonces, además yo tengo la ventaja, yo no, como individuo, tenemos la ventaja de poder identificar las velocidades planetarias y cómo cada planeta manifiesta una energía. Cuando yo combino estas variables, yo puedo de alguna forma tener una referencia espacio-temporal y de manifestación energética planetaria. Y eso me da la oportunidad de anticiparme a las circunstancias o de entender cómo estas circunstancias y estas dinámicas están actuando. Esa es la forma como la astrología tiene su
maravillosa oportunidad de contribuirnos en esa previsibilidad. Me parece perfecta y clara, sencilla tu forma de describir cómo se relaciona o cómo podemos prever el tema de los acontecimientos con la cuestión astrológica. Y ahorita que regresemos del corte comercial, me gustaría que nos dijeras cómo puede el individuo o las personas adaptarse e integrarse a estos cambios que estamos experimentando durante este proceso desde, obviamente, más radical los últimos 2 años. Pero bueno, regresamos después de un corte. Estamos aquí platicando con Sammy Astrosam en Inspiración Holística. Regresamos en un minuto. Ser veterinario es convivir lado a lado con enseñanzas profundas sobre amor y vida. Todos los martes, en punto de las 11, escuchemos lado a lado a los expertos en La Voz del Veterinario, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Invitamos a escuchar la programación de Proyecto Radio MX, la radio en línea con sentido social. Conoce de la voz de los especialistas más sobre tecnología, emprendimiento, cine, teatro, grafología, diversidad sexual, deportes, mascotas, medio ambiente, automóviles, tendencias en redes sociales, salud, constelaciones familiares, cultura, mundo geek y videojuegos, educación, varios aspectos de la psicología, música, de bandas y artistas independientes, promoviendo y difundiendo el talento mexicano. Escúchanos en vivo en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, al igual que en iVoox, para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Descarga completamente gratis la aplicación para dispositivos Android directamente desde Google Play y recuerda, Proyecto Radio MX. Hola, soy Lizeth Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Sí. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Entre Roomies! Bien, ya estamos de regreso aquí en Inspiración Holística. Estamos platicando con el maestro Sammy Astrosam. Clara, muy sencilla de lo que es la astrología y cómo se relaciona con todos los eventos que estamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y bueno, vamos a empezar con, o vamos a continuar con lo que es el tema de cómo podemos como individuos adaptarnos a o integrarnos a estos cambios que están sucediendo, mi querido Sammy. Nuevamente saludando aquí a toda la teleaudiencia. Como había mencionado, la humanidad está cambiando y se han dado dentro de este proceso dos oportunidades. La oportunidad de podernos integrar y revisar dentro de las nuevas creencias, la segunda desde las nuevas reglas de juego, y atendiendo todo este proceso de transformación. Allá con el inicio de Júpiter, de Saturno, y el trabajo que Plutón está haciendo en el cambio de las 4 pilares fundamentales de la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros integrarnos? Como estaba mencionando yo, frente al tema de que tenemos una referencia de nuestra existencia y experiencia de vida a través de 2 escenarios, el escenario de tiempo llamado vida y el escenario físico llamado planeta, pues tenemos la oportunidad claramente de podernos identificar.
cuando recibimos nuestra carta natal, que es la primera de las cartas astrales, en donde tenemos un gráfico que nos identifica frente a nuestras cualidades personales y a nuestro sentido de existencia. Entonces, yo puedo entender con qué herramientas vengo y a qué propósito vengo. Y cómo esto se integra comparándolo con el trabajo que está haciendo el planeta en su propio proceso. Es decir, yo tengo claras oportunidades de entender hacia dónde está proyectada mi vida y cómo estoy compuesto como vehículo para atender ese sentido de experiencia. También puedo revisar cuándo se vienen experiencias que podrían llamarse crisis y cómo puedo atenderlas, cuánto tiempo duran y cómo puedo atender esas oportunidades maravillosas de crecimiento y de entendimiento que conocemos desafortunadamente como crisis, como si algo fuera algo malo, ¿no? Entonces, sí hay la oportunidad de adaptarnos a ello, conociéndonos y viendo cómo nuestra individualidad se adapta en el proceso de la dinámica colectiva. Espero con esto haber explicado. No sé si tienes alguna inquietud, Héctor, con todo gusto. No, sin duda, la verdad queda claro. Lo que a veces platicamos o conversamos con la gente cuando transmitimos y hablamos de astrología, decimos, oye, es una radiografía, es un diagnóstico de lo que uno, como tú bien decías, el tema de la misión de vida, cuánto tiempo, y lo digo particularmente, cuánto tiempo nosotros pasamos en la vida sin tener idea del tema realmente de fondo de tu misión de vida. Y das tumbos o das bandazos de un lado para otro y a veces por situaciones encuentras el camino y a veces tal vez no lo encuentras, depende también de la conexión de tu chip y de tu sensibilidad para conectarte y decir, voy, ya entendí, ya me cayó el 20 y voy trabajando. Por otro lado, este tema del diagnóstico, como yo lo veo, ¿no? Este tema de la carta natal o la carta astral, a la gente también que nos escucha y que dice, oye, que por primera vez escucha este concepto de astrología de la manera más, de fondo, porque a veces la gente nada más se dedica a ver los horóscopos y tal vez alguien se ría o tal vez alguien diga, ah, bueno, no creo, sí creo, pero el tema del fondo, de cuántos miles de años tiene este trabajo, este desarrollo astrológico. Sabemos que los reyes en la antigüedad y emperadores estaban totalmente ligados a los astrólogos para que obviamente les dieran las mejores recomendaciones y el acomodar algunas cuestiones, no solamente por la parte política y por la parte de la fuerza, sino aprovechar todo este contexto de lo que deparaba el futuro a nivel astrológico o de cómo podían sacarle mejor provecho, que es algo que se ha trabajado durante miles de años y a veces pensamos que con la tecnología, con el tema de la evolución humana, hablando de todo este contexto de lo que vivimos hoy, que es diferente a miles de años atrás, pensamos que ese tipo de cuestiones están no fundamentadas o eran cuestiones muy fantasiosas y están totalmente sustentadas con el contexto electromagnético de los planetas, la influencia y obviamente el estudio de cada uno de los planetas y la relación, pues obviamente tiene miles de años de estudio y únicamente hoy se comienza a abrir. Es algo que también se ha abierto los últimos 10, 20 años, 30 tal vez, con la cuestión astrológica de manera más común, de manera más abierta, menos señalada como algo que no era congruente, y eso es el tema que a mí me gustaría nada más complementar con lo que tú acabas de decir. Bien, sí, Humberto, arranco por la última referencia. Cuando Plutón entra en todo este trabajo de revaluación, eso es más o menos, estamos viendo que Plutón está a 24 grados de Capricornio, son 21 años, más o menos estaríamos hablando hace como unos 18 años lo que venimos hablando acá, donde se toma todo este trabajo de revisión de las estructuras y cambios, entre otros planetas, por tomarlo de acá. También ya cuando entra Piscis allá a hacer su trabajo hace unos 12 años, se toma mucho más una conciencia humanitaria. Para que veamos esto como referencia, es importante que la gente entienda que hay unas referencias claras. Como bien decías tú, la astrología fue inicialmente una ciencia experimental hace 4.000 años, en donde las posiciones de los planetas que se conocían como personales, es decir, hasta Marte, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, eran los planetas que de alguna forma regían y permitían identificar las temporadas. No es raro que las civilizaciones estén totalmente asociadas con esos procesos. De hecho, las épocas de siembra y de cosechas, sin ir muy lejos, los procesos menstruales y la gestación
no se hablan sino en semanas, no se hablan en meses, como estamos viendo. Claro. O sea, todos estos temas están asociados con la luna, están asociados con el sol, son temas que tienen, digamos, una explicación más que científica, una explicación metafísica muy profunda. Correcto. Ahora, dentro de todo este proceso, pues obviamente cada uno tiene el concepto de su sentido de existir. A mí me gusta mucho este concepto tan bonito, muy mexicano, de me cayó el 20, porque resulta que la misión de vida o el propósito de vida no es un tema al cual estamos caminando a encontrar cuando ya estemos viejos y arrugados, sino es, ahora entiendo para qué estoy viniendo a este mundo, para qué estoy viniendo a esta existencia. Es decir, ahora me cayó el 20, ¿sí? Correcto. Cuando conecto a mi persona con mi propósito. Eso es, me cayó el 20. Y en ese momento, digamos que tenemos un montón de herramientas. La astrología no es un tema de mera curiosidad. La otra cosa, cuando hablan de los horóscopos, ¿sí? No es posible pensar que la humanidad está distribuida, si somos 7.900 millones de personas, estamos distribuidos en grupos de 800 millones todos igualitos, porque son 12 signos. Claro. No, una carta natal es una combinación de probabilidades. La básica maneja 8.640 probabilidades. Y la carta profunda de la carta natal maneja hasta 22.000 variables. Entonces somos una, es como si tuviéramos una combinación de signos, de posiciones, de oportunidades que metemos como en una licuadora y que la mezclamos, y ese licuado somos nosotros. Entonces eso ya nos da la oportunidad de entender nuestra diferencia frente a otros. Porque si yo nacido el, vamos a suponer, el 12 de agosto, como Leo, soy distinto al que nació el mismo 12 de agosto a la misma hora y en el mismo segundo en China. ¿Por qué somos distintos si nacimos al mismo momento? No es el mismo Leo. Entonces, ahí está lo mágico de esta percepción y además lo mágico de la interpretación. Y no todos venimos a vivir un tipo de vida referida frente a nuestro contexto social, que también es importante, ¿sí? Porque dos gemelos deberían entonces tener un proceso de vida idénticos, pero cada uno de ellos utiliza una tendencia de su carta en una descripción o en otra. Entonces, el desarrollo de nuestro sentido de existencia nos hace distintos, inclusive a la persona que nació con una condición idéntica a la nuestra. Eso ya es el concepto social, ¿no? Cómo utilizamos nuestras herramientas. ¿De acuerdo, Humberto? No sí. Sé si respondí todo o se quedó algo por ahí pendiente. No, está perfectamente claro todo lo que nos estás diciendo, Sammy, en ese sentido. El tema de la influencia astrológica, cómo se construye, cómo podemos aprovecharlo. Y obviamente lo que tú decías, tantas personas que somos en el mundo y obviamente somos únicos e irrepetibles con esta fotografía astrológica cuando nacemos, ¿no? Y obviamente tu ruta de trabajo, digamos, esta misión, pues obviamente entendemos que aunque seamos hermanos, tal vez no gemelos, aunque seamos de la misma familia, siempre somos muy diferentes un hermano y otro, ¿no? Por las perspectivas y por las condiciones en las que estamos obviamente influidos. Pero bueno, con esta explicación de la astrología, mi querido Sammy, a mí me gustaría relacionar, porque has trabajado muy bien todo lo que nos dijiste desde el principio, lo que has experimentado en tu vida, terminando finalmente inaugurando o arrancando el tema del de escribir un libro con todo este contexto, el detalle de lo que para ti es la astrología y cómo la manejas. ¿Qué escenarios nos ofreces tú como astrólogo en el tema de tus servicios? ¿Por qué? Porque creo yo que cada astrólogo y cada persona, así como personas diferentes sabemos en el mundo, los astrólogos toman de manera muy particular cómo manejan su servicio, cómo manejan sus herramientas para dar estas recomendaciones o estas terapias con la gente. Muy bien, bueno, muchas gracias, Humberto. Es una pregunta Héctor. Clave. Sí. Héctor, perdóname. No te preocupes. Estoy aquí en casa de mi hermano Humberto, entonces es la razón por la cual confundí tu nombre. No te preocupes. Héctor, mira, en el Valle Sagrado tengo, yo no diría una hermana, es más que una hermana, yo le digo la mami Tere, y la mami Tere me dice, Sammy, es que yo no soy un show, y yo no vengo a deslumbrar a nadie. Y a mí me quedó ese concepto muy, muy en lo profundo de mi corazón. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque el trabajo de la astrología
tiene que definirse desde un escenario de servicio sencillo. Aquí venimos, y ese es mi propósito personal como servidor, a ayudar a entender a cada uno de nosotros cuál es su sentido de existir, cómo vienen identificadas sus herramientas. ¿Por qué? Porque la persona que logramos con humildad transformar es una persona que llega al servicio del resto de la humanidad. Quien transforma un ser, transforma el mundo, dicen por ahí. Y con humildad, ese es el trabajo. Venir a enseñar a otros a cómo experimentar el entendimiento desde la astrología es mi propósito. Yo lo manejo desde un escenario, digamos que sencillo, a través de dos formas fundamentales. La primera, la consulta particular. Nos sentamos, revisamos distintos tipos de cartas. Hay cartas personales, como son la carta natal y la revolución o el retorno solar. Hay cartas comparadas que nos permiten referirnos a terceros, como es la sinastría. Y hay otra carta comparada que nos permite referirnos frente a lo que está pasando por nuestra vida, que se conoce como los tránsitos. Son las cuatro cartas que normalmente trabajo. Y además está la docencia. La docencia nos habla de talleres básicos de astrología y talleres más profundos para encontrar mayores herramientas. Pero el principio es el mismo. Entendernos, ubicarnos y referirnos para contribuir a este desarrollo de la humanidad y hacerlo desde una forma sencilla. Eso me parece que es importante. Hay muchos tipos de astrólogos a quienes respeto muchísimo, algunos con un profundo conocimiento y una gran información. En el caso mío, diría que mi fortaleza se ve un poco más desde el entendimiento, no de llenarnos de información y de datos, para eso está el internet, y no para entrar en unas profundidades en donde somos tan lejanos que el común de la gente pues no tenga acceso a ese privilegio o a esa aparente prioridad, cuando la astrología no es propiedad de los astrólogos, sino es propiedad de la humanidad, y esa es la forma como debemos contribuir con ella. No sé si esto responde, supongo que sí, mi querido Héctor, no Humberto. Sí, claro. Mira, en este proceso alguien te solicita su carta astral, tú la desarrollas, la trabajas y obviamente le envías la carta, tal vez la ley, haces tú una plática, una charla con la persona a manera no únicamente de interpretación fría de eso es lo que dicen los astros, sino una charla un poquito más de fondo, que es lo que me estás tratando de compartir con todo esto a lo que tú te dedicas con el tema astrológico y con tu perspectiva personal. Sí, así es. Lo que hago es una sesión de consulta de 2 horas, okay. No 20 minutos contándote unos datos, ¿sí? 2 horas en donde nos sentamos con la persona, conversamos, donde partimos con mucha humildad la oportunidad que tiene este servidor de entender la información en forma objetiva, pero donde le integramos dos perspectivas, la perspectiva subjetiva del consultante y la perspectiva subjetiva que trae este servidor al momento de haber elaborado la carta previa a la consulta. Entonces, ahí vamos a buscar entender esto cómo aplica, cómo se ve esta herramienta, por qué esta herramienta, por qué esta situación. Entonces, yo diría que la persona sale de la consulta con mucha paz, con mucha inquietud y con mucha responsabilidad en su compromiso personal, pero sobre todo sale encontrándose consigo misma, abrazándose y entendiéndose. Eso da un principio de mucha tranquilidad, de un estado de plenitud. Y eso es lo que busco yo en la consulta, más que llenar de información a un curioso. Ese no es por ahí. Tampoco mi consulta está enfocada al proceso predictivo. Sí, uh-huh. Aquellas personas que vienen a ver dónde está el loto, o como dicen en el Perú, dónde me cae la tinca. No, ese no es mi propósito, ¿sí? Muchas veces también la gente llega por crisis, ¿no? Estoy pasando por un tema de pareja complicado, estoy pasando por un tema económico complicado, mi vida parece que no tiene sentido, paso por una crisis existencial. Entonces, revisemos qué está mostrando esa crisis, qué nos quiere decir y cuál es la oportunidad que tiene el giro en nuestra vida. Eso sí lo hablo con experiencia muy personal, porque yo pasé de la crisis de la oportunidad, yo pasé de perder absolutamente todo lo que podría considerarse en la normalidad,
para entrar en el servicio de manera definitiva. Así que yo sí puedo con mucha humildad hablar de mucha, con mucha propiedad del tema de crisis. Importante lo que mencionas porque, como tú dices, habrá gente que llega con la como curioso únicamente, decir, a ver, ¿qué me dice mi carta natal? Habrá gente que llega con temas de crisis. Y ahorita, escuchándote, obviamente en la consulta, en la sesión, obviamente tú a la gente que está por primera vez, tal vez lo ubicas primero y sabes que en lo que yo estoy viendo, tu misión es esta, ¿no? Tu misión de vida. Obviamente revisas y todas las casas astrológicas, dices, oye, tu posición, tu oportunidad está de esta manera. Tal vez estás viviendo una crisis A, B o C en este camino, pero se ve que puede funcionar de X o Y manera. Y algo bien importante, además, aunque nosotros tengamos claramente la carta natal, yo lo veo como un diagnóstico, y tienes la oportunidad tú también de tomar acción de fortalecer algunas cuestiones donde obviamente, por naturaleza, energéticamente, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, pues te lleva a lo mejor a tener ciertas limitaciones o a autolimitarte en algunas cuestiones. Y es donde dice, oye, tienes estas debilidades, estas oportunidades, trabaja en ellas y ellas te van a ayudar. Trabajando en eso te va a ayudar para que se mejore tu perspectiva. Yo creo que es una muy buena forma de manejar las situaciones o de manejar el planteamiento con la gente. Y más allá también, la gente que está interesada, Sammy, en decir, oye, a mí me interesa la astrología no solamente como un tema de consulta para mí, sino quiero saber un poco más acerca de la astrología, tomar fondo, tomarle profundidad y participar en este contexto de entender una carta natal, de entender cómo se manejan. ¿Tienes también ese servicio, el tema de talleres y cursos? Sí, por supuesto, Héctor. En el tema de talleres y cursos hay diferentes, digamos, oportunidades. La primera es atender dos niveles de astrología, niveles que hacemos en procesos formativos muy cortos, talleres tal vez de, el taller básico dura 4 horas, el nivel 1, pero también está ese mismo nivel 1, digamos, en 4 sesiones de 2 horas, una semanal, para hacerlo ya con más ejercicios. Y ese mismo nivel 1, por ejemplo, lo puedes hacer complementado en un trabajo de hasta 6 sesiones con tu carta natal. Entonces, fíjate que el mismo nivel lo puedes tener en un tema de 4 horas o lo puedes tener en un tema de 6 sesiones, una semanal, para aplicarlo directamente a tu carta, hasta donde te interese. Estamos acomodados, digamos, a esa dinámica. Y hay otros niveles, tenemos nivel 2, también que nos da unas herramientas adicionales y que nos da unas percepciones de las cartas comparadas y otros trabajos. Y el nivel 3 también, que ya nos habla de un trabajo bonito que estamos haciendo desde la conexión que hacemos en nuestra comunidad, de la comunidad del entendimiento. Así que esos son los niveles, digamos, del servicio desde la docencia. También hacemos charlas. Cada 2 semanas hacemos un Facebook Live. Compañía muy linda del Centro Holístico Balance 22, a través de la red, para poder entender cómo se está dando la nueva fase lunar, entender ahorita que estamos en un proceso de luna creciente es importante, entender que se viene una luna llena el próximo 22 es importante en Acuario, entender que venimos de una luna nueva del pasado 8 desde Leo es importante. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué temporada me encuentro? ¿Cómo me refiero con mi persona a este trabajo integrativo que todos estamos atendiendo? Entonces, hay mucho que se da, digamos, desde ahí para acompañarnos, ¿no? Esa sería, digamos, la forma de irnos vinculando en todo este trabajo a través de la docencia. En la consulta, lo que normalmente, digamos, hace una persona que ya está conectada e integrada en todo este proceso es que primero atiende su carta natal, anualmente atiende su retorno solar, su revolución solar, además que permite ajustarte en tus circunstancias personales. Este tema del libre albedrío es importante, o sea, saber que tenemos un destino no quiere decir que estamos supeditados a nuestra suerte. Correcto. O entregados a nuestra suerte. Hay un libre albedrío, pero el verdadero libre albedrío tiene que ver con la forma como entendemos las circunstancias y nos identificamos en nuestro trabajo personal frente a ellas. O sea, tomemos un ejemplo rapidísimo. Una persona que ya tiene claro que uno de sus familiares va a fallecer,
tiene dos opciones, o mete la cabeza debajo de la alfombra y dice esto no es conmigo, ¿sí? Hasta que vuelve y reconecta con su realidad. La otra es decir, tengo una oportunidad de atender, entregar, perdonar y pasar página con este ser querido. Todo depende de mi libre albedrío, pero la circunstancia es la misma, que es inmodificable, que es la que determina mi acción y mi proceso evolutivo, ¿sí? Eso me parece que es muy importante. Ahora, todos están bienvenidos, desde la persona que no tenga absoluta ni idea de cómo funciona la astrología, hasta la persona que trae un conocimiento, porque además con humildad también vengo a aprender. Yo no me las sé todas. Perfecto. Así que vengo a contribuir con mi conocimiento y entendimiento y a aprender de aquellas personas que también vienen en el propósito de acompañarnos en la enseñanza. Creo que a eso es, mi querido Héctor. Muy bien, Sammy. Pues la verdad es que ha sido una increíble charla contigo. Todos los, dijiste, cada 15 días tienes tu charla en Balance 22. Sí, cada 14 días buscamos, por ejemplo, vamos a suponer que el 22 es la luna nueva en Acuario, a 29 grados de Acuario. Esta vez es un fenómeno muy interesante porque hubo dos lunas llenas desde Acuario. Y en ese sentido, el 22, pues tal vez el miércoles, que no sé qué fecha será, pero podría suponer que el miércoles es 18, estamos haciendo a las 7 de la noche un Facebook Live de unos 40 minutos explicando qué se viene con la luna y cómo podemos utilizar esa manifestación energética para aprovecharla en este ciclo que comienza. Muy bien, pues ya replicaremos sí, aquí en Inspiración Holística también esta charla que tienes tú con Balance 22 aquí en la red social también. Y para que también tengan la oportunidad nuestros amigos de Inspiración Holística. Yo les recomiendo el libro de Desde el Malecón de Sammy Astrosam. En la red social, a la primera persona que nos diga las tres, prácticamente las dos nacionalidades que tiene Sammy Astrosam, que lo comentamos al principio del programa, se va a hacer acreedor al libro escribiendo ahí en la página de Inspiración Holística en el grupo, ahí abajito de donde está este programa. Sammy tiene estas dos nacionalidades. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerte, Sammy, por tu presencia aquí en Inspiración Holística. Recordarles a nuestros amigos que visiten la página de Facebook, las redes sociales de Sammy Astrosam, la vamos también a incluir y están incluidas también en el grupo de Inspiración Holística, toda la información de Sammy, y estaremos platicando de nueva cuenta contigo en algunas otras ocasiones, mi querido Sammy. Me agradezco mucho tu presencia. No, al contrario, Héctor, estoy muy agradecido contigo, con Claudia, con Dianita también por este vínculo, esta linda oportunidad. Muy agradecido con tu teleaudiencia, con tus oyentes, por la oportunidad también de escucharme y muy a disposición de servir a todos desde este humilde trabajo que hacemos y muy profundo y muy potente trabajo que hacemos desde la astrología acompañando. Así que las veces que necesites y las veces que tu gente necesite, aquí voy a estar a disposición las 24 horas, 7 días a la semana, como es mi costumbre. Y es un placer servir con enorme cariño, así termino siempre mis escritos y mis charlas. Muchísimas gracias, Sammy. Un abrazo de luz para ti, allá hasta donde estás. Y yo me despido de ustedes, mis queridos amigos. Nos vemos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde para una emisión más de Inspiración Holística, El Despertar de tu Ser Interior. Denle like a esta publicación y comparta, por favor, a todas sus redes sociales. Les doy el mejor abrazo de luz para ustedes y que este fin de semana sea excelente. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Inspiración Holística. Recuerda que tenemos una cita todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Síguenos en la fanpage Inspiración Holística.